Hola, clan poderoso. Aquí os traigo el último vlog de vacaciones. Volvemos para casa. Hospitalet de l'Infant, en Tarragona. Bueno, como veréis en el mapa, aquí está todo recorrido. Y ya después de Tarragona, pues para arriba, para Barcelona. Pero este también es una playa. La segunda playa, y eso que a mí no me gusta la playa. Quise hacer una prueba. ¿Y si dejo todas las cosas en la caravana? Porque cuando vas a la playa te llevas o el móvil, o llevas dinero, o lo que sea. Digo, me voy a llevar lo mínimo, lo que es la documentación, lo que es el DNI. Lo puedo llevar en un bolsillo. Y ya está. Y no voy a grabar nada. Pero, ¿cómo os he hecho un vlog? Pues mi novio sí que llevaba su móvil. Y es él el que os ha hecho las fotos y ha hecho un vídeo. Que ahora os lo explico todo. Bueno, pues resulta que cuando era pequeña sí que me gustaba la playa porque hacía castillos de arena, porque recogía piedrecitas. Y me dijo mi novio, dice, pero eso lo puedes hacer a cualquier edad. No tiene por qué ser una cosa de niños. Tenemos una manía de etiquetarnos también con las edades, de decir, esto es para mayores, esto es para niños. ¿Quién te va a decir algo o se va a reír de ti por hacer eso? Cada uno va a la playa a divertirse. Unos toman el sol, otros se bañan. Nadie te va a decir, uy, mira esta que está haciendo. Así que me lo demostró. Y lo primero que hizo fue ir a recoger piedrecitas, que ahora os las enseño. Me trajo varias y yo elegí las que me gustaban. Esta es preciosa. Esta. Esta me encantó porque parece un corazón. Esta. Esta que tiene una raya blanca, qué chulísima. También parece otro corazón. Esta de puntitos. Esta negra con una raya blanca también. Esta que me recuerda mucho a cómo se ve la Tierra cuando lo ves en un mapa de estos que se ve de Google Earth. Esta es también como gris y con tonos rosados. Y la más pequeñita de todas, pero es una monada. También así con unos tonos rosita. Bueno, pues eso me recordó que sí que había cosas que me gustaban de la playa. Y otra cosa era hacer un castillo de arena. Así que mi novio, ni corto ni perezoso, se puso a hacer un castillo de arena. Y le puso estas piedrecitas por encima. Bueno, estas no. Unas que dejamos allí. Estas son para mí. Que seguramente las voy a poner en el piso youtuber, en el baño. Ya buscaré cómo cuando me ponga a reformar el baño, que todavía tardaré. Pero bueno, seguro que se irán allí. Ahora de momento las tengo guardadas en mi habitación. Como veis, las tengo en esta cajita de cartón, que es una bandeja de estas de bombones. Y aquí están. Y bueno, eso es una cosa que os estoy contando. Pero es que no quedó la cosa aquí. Me dijo, tienes que divertirte con ello. Así que hizo fotos de todo el proceso del castillo, unas fotos muy divertidas, muy estilo para subir a Instagram, pero a mí me gusta compartirlas en YouTube, haciendo tonterías alrededor del castillo de arena. Unas fotos muy, muy divertidas. Y por último, también os grabó el momento ASMR del mar. Este mar es un azul más oscuro. El de Castellón era un azul clarito, este es un azul marino. Eso dicen, azul marino viene del mar, ¿no? Pues este es el azul del mar. Y este lo vais a oír sin nada de música. Solo las olas del mar. El ir y venir del mar. Precioso. Espero que os haya gustado este vlog y todos los que han habido. A ver si pronto os puedo grabar más cositas de este estilo, porque quiero hacer más excursiones con la caravana. Pero claro,
Se tiene que tener tiempo porque él es el que sabe conducir. Yo no tengo ni idea de llevar nada, ni coche, ni moto. No sé ir ni en bicicleta, así que imaginaos. Así que tiene que ser que él tenga tiempo libre y salgamos y entonces os grabaré bonitos sitios, paisajes diferentes, arquitectura, todas estas cosas que tanto me gusta compartir con vosotros. Dejadme en los comentarios si conocíais Hospitalet de l'Infant, si habíais ido a esta playa, qué os gusta de la playa, si no os gusta, todo lo que queráis, que yo siempre os leo y os contesto y os dejo un corazón. ¡Nos vemos! Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas, hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo, es gratis.